Antisistema. Seguro que habréis escuchado esta palabra muchas veces, pero pocos se han dedicado a estudiar lo que significa realmente esta palabra. Entre los científicos sociales más relevantes que se han dedicado a estudiar el tema destaca Immanuel Wallerstein, que haciendo un análisis histórico nos dice lo siguiente. Dice que el sistema tiene dos componentes, un componente económico y un componente político. ¿El componente económico cuál es? Sistema de libre empresa o capitalismo. ¿Cuál es el componente político del sistema? Un sistema internacional de estados. ¿Qué hay que hacer para ser antisistema? Luchar contra el componente político o contra el componente económico del sistema. ¿Quiénes han luchado históricamente contra el capitalismo? Unos antisistema llamados movimiento obrero. ¿Quiénes han luchado históricamente contra el sistema de Estado? Unos antisistemas llamados movimientos de liberación nacional. ¿Cuál ha sido el resultado de la acción en la historia de estos movimientos antisistema? Pues entre otros, la jornada laboral de 8 horas, la descolonización, el sufragio femenino, no olvidemos que hoy es 8 de marzo, el derecho de reunión, el derecho a organizarse en sindicatos o incluso eso que llamamos democracia. Si cuando nos ponemos enfermos podemos ir a un médico o si es un delito esclavizar a alguien por el color de su piel, hay que agradecérselo a los que han luchado históricamente contra el sistema. Fijaos que el himno de los compañeros de partido de la nueva consejera de Endesa, Elena Salgado, dice en una de sus estrofas: cambiemos el mundo de base venciendo al imperio burgués. Se trata de una canción antisistema. Al final va a ser verdad que Rubalcaba es el jefe de los alborotadores. Así que hoy, Día de la Mujer Trabajadora, en La Tuerca, vamos a discutir de alborotadores, vamos a discutir de antisistema, de violentos y, gracias al camarada Gallardón, de violencia estructural o de violencia del sistema. Enseguida os presento la mesa que nos acompaña, pero antes quiero que veáis el vídeo que han preparado los chicos malos de Revuelta en el Frenopático. Os va a servir para entender por qué los policías de la Brigada Provincial de Información usan capucha en los interrogatorios. A mí también se me caería la cara de vergüenza.